Bueno, lindo, ¿qué tal, lindo? ¿Cómo le ha parecido la visita a Río de Piedra? Hemos visitado a Marito, no conocía a Río de Piedra. ¿Cómo está la cosa? No, pues sí, mire, Yelvi, que el Río de Piedra, primera vez, va, que vengo acá, o sea, como usted me dijo que lo acompañara, pues entonces sí, estamos dispuestos, entonces, pero por hoy, primera vez que he venido, yo acá no conocía. Y entonces, pero sí, me pareció bien, va, la visita aquí con Marito, y ahí estuvimos platicando un rato, y sí, más o menos no conocía, pero sí, no es tan malo, aquí se mira bien. ¿Por qué a veces nosotros los hombres nos complicamos la vida con una mujer? De repente hay mujeres que dan mala vida, igual los hombres dan mala vida a las mujeres. ¿Por qué será que...? Mire que así bien complicado, fíjate, porque no sé, algo debe de ser que de repente, porque no sé, va, bueno, en el caso de Marito no sé, porque Raquel, porque bueno, yo en mí no creo que me pasara eso, pues yo creo que no, yo de inmediato me zafaría, pues igual en mi caso, no creo que resistiría todo eso que resiste Marito, no creo. ¿Cómo balanceó a Marito usted? ¿Cómo lo balanceó? Así, hablando así como Pues amigo. sí, bueno, no sé, porque la verdad que sí, lo miro como que él está dispuesto a no volver, pero él siempre a veces le tiene una palabra que él dijo, que bueno, de repente dice, ay, solo Dios sabe, dijo él al final, entonces esa palabra a mí me suena Como en duda. que puede llegar al final. Sí, no se sabe, va. No se sabe porque él dice que sí no vuelve, pero al final siempre dijo, solo Dios sabe, dijo al final, entonces. Dejó como abierta la puerta. Algo así le entendí un poco, yo como que siempre quedo un poco abierta la puerta, pues para que pueda llegar a volver, porque como él mencionó que de repente le gustó por gordita, dijo, de la cara, colochita, dijo, piernudita, dijo, entonces a veces ese puede ser el pecado para que vuelva a caer. Imagínese. Sí, hombre. No, pues Bueno, sí. dice Marito que no va, pero a ver, puede uno de hombres débiles, usted sabe. Y viene ella y le sale y ella empieza de vuelta a coquetearle, peligroso, se lo vuelve a arrancar, va, nadie Nadie sabe, nadie no, supo, nadie dice. sabe, sí, claro, entonces, sí, pero no, él está bien dispuesto que dice que no, dice. Porque con lo que platicamos, él dice que no, pero va a saber, ahí se va, ahí vamos a ver, le vamos a dar un tiempito a ver cómo se ve, va. Ahora, como le digo yo, si él los visita, le conseguimos novia. Hay en En la la danta, danza hay bastantes en la mujeres danta las y pilas buenas hay, mujeres. buenas mujeres hay. Sí. Entonces le conseguimos novia. No, mira que una persona de otro lado es fácil que amarre en otro lado. Dice un dicho que nadie es profeta en su tierra, Nada es Henry. claro, sí, nadie. Entonces sí puede llegar a salirle algo a Marito. Solo es de que lo llevemos y lo recomendemos y posiblemente puede venir casado de allá. ¿Habrán de ese calibre que busca Marito? Ya Sí, sabemos que le hay. gusta peso pesado. Ah, sí hay, no, sí hay. O sea que le gustan buenos motores, según dice él, va. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No. No, le gustan que tengan buen motor, dice él. O sea, que dice que gorditas, dice colochitas y piernuditas, dijo él. Entonces, de un motorcito bien que hay arriba, allá donde nosotros. Entonces, sí lo podemos recomendar, Yelvi. Si algún día lo lleva y le buscamos novia. Hay mujeres bastante solas. Y es que hoy está difícil que encontrar buena mujer o Una buen hombre, ¿va? mujer que ella quiera ser de hogar es muy difícil, Yelvi. La verdad que. Ah, no, si se busca solo mujeres para el rato, ni quiera Dios. Y, no, ¿para qué? Pues, pero habemos personas que no queremos mujeres así. Porque una peligrosa, una parte es peligrosa y el tanta enfermedad que hay. Y a veces hay personas que como quien dice, por morboso a veces lo lleva puerca. Y entonces no, no, de repente creo que no es mejor esperar. O, siempre llegan a su tiempo las cosas. Marito es igual que el macizo, son hombres tranquilos Sí, tranquilo, sí, que si la claro. mujer se deja llevar, ellos hacen lo que ellos Ellos quieren. hacen así porque el macizo también así ha platicado conmigo y dice que él quiere tener una muchachita, dice, chinearla, dice, bueno, el macizo, bueno, ¿te acuerdas aquel día va como él los explicó que él quiere una muchachita y para hacerle todo él? Dice que él ni quiere a Dios como, no sabe cómo iba a ser, dice, con ella, dice, mirarla bien, contemplarla, chinearla, dice, darle piquitos, dijo, bueno, él se expresó bien, Adolfo. Y entonces, pero mire que él se expresa bien, pero no puede acaparar también. Y yo, bueno, yo más bien estaba necio que lo traiga a buscar una, pero él ya no quiere, como ahí en la aldea de él quiere venir acá abajo a otra aldea, que acá lo traiga a buscarle una, dice. No se cree profeta en su tierra. No, entonces, no, no se cree profeta. Entonces yo le dije que lo podía traer porque él me dice, pero claro, para ir a buscar mujer no tiene que andar sin pistola, yo tiene que conseguir pistola, porque imagínese cómo andar sin pistola y buscando novia. Sí, tiene que... Entonces, no, me dijo que él se iba a alistar, me dijo, para conseguir un par de pesos para ver si buscaba novia. Hoy Marito tiene luz verde para ir a donde la India. Lo podemos llevar a donde la India, ¿asá va?
¿Verdad? Sí, porque como ya está soltero. Está soltero, sí. Hoy sí. Hoy sí puede ir, sí. Claro que puede ir. Pero a ver si estaría dispuesto él ya a hacer el... Habría no, me imagino también, que sí. Me imagino que sí va, porque imagínese solo. Así uno solo, nadie lo impide. Pues entonces sí puede llegar ahí el marido, solo es de llevarlo. ¿Y de María, qué opinión tiene sobre esto? ¿Y será que María cambiará? ¿Vendrá por Marito Río Piedra? ¿Ocupará su grito de carga? ¿Qué piensa usted? No, pues claro, claro que ella lo va a buscar. Yo 100% se lo apuesto que ella lo busca. Porque es que no va a hallar otro. ¿Será? Que le cargue los bojotes, no creo. Entonces sí, de repente yo sé que lo va a buscar ella. Lo va a buscar a Marito. Porque ya ella, ¿cómo va a andar ese bojotal? No lo va a dar porque no le gusta ni ayudar, le dice Marito, con un bojotillo va a andar ese poco. Entonces va a tener que buscar al pobre Marito, a ver, tal vez, pero no creo que él acepte ya. Porque sí, él dijo que ya no. Estas dos personas los quieren en las redes sociales, no, pero claro, están que entre sí, el amor y el odio. Ese. ¿Cómo podemos titular la novela de Marito y María? Vuelven, regresan, se dejan, vuelven, pelean. Marito dice que hasta le ha dado permiso, que María, adelante de él. ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Ah? ¿Qué nombre le podemos poner? Amor. Amor, amor, sería amor con conveniencia, algo así. Ajá. Sí. Sí, porque mire que está complicado para ponerle el nombre a la novela esa, porque sí, sí está complicado, ¿sí? Para hallarle un buen nombre está, está complicado. Muchos dicen, apostemos, Jerry, me están diciendo, yo doy $100 que Marito regresa con María. Yo apuesto 50, me está diciendo otro amigo aquí. Mira. Ajá, y yo apoyo a esa gente que dice eso, que apuestan. ¿Usted apuesta que regresa? Sí, sí. ¿Cuánto le pone a la mesa? Bueno, ahorita, porque pero sí le podemos poner algo de repente. Un moradito, ¿verdad? Aunque sea un morado. Pero le iba a decir otra cosa. Le iba a decir otra cosa. Marito, ¿cuánto tiempo le da a usted? Así, a conciencia, yo creo. Yo, bueno, aunque... Ojalá me equivoque, bueno, ¿va? Pero yo le doy a Marito un mes a que reja con María. Sí, posiblemente, sí. Bueno, o depende, porque si ya viene mañana. Se va mismo mañana. Bueno, que dice que si viene con sus piezas, dije que... Sí, sí. No, vamos a ver si cumple Marito. Vamos a dejar un poquito, a ver qué tal. A ver ojalá si... que Marito sí, esta vez sí. A ver si... Si no, lo vamos a llevar allá. No, yo lo miré bien, bien, bien ya serio, que no quiere Marito, pero a ver. Si nos lo vamos a llevar allá de los de allá en Tegucigalpa, dice que hay un lugar de los felices de la felicidad, sí, los mensajeros de la felicidad, para que le haga ese mal, porque yo creo que es que está embrujado. Y pueda o será que lo tiene agarrado otra cosa. Es que esa es una parte también, fíjese. Ajá. Yo digo que también, como le estaba explicando, esos siete quiebres a veces joden también, a veces puede ser eso. Los siete quiebres. La buena sacudida. Ah, ni quiera Dios, me imagino una sacudida de los diablos. Pero a ver, o también no crea, también se puede cansar, pero como dije que cansado también, imagínese, hijo, si es que él tal vez ya no puede, el pobre hombre. Y tal vez ella lo existe y él no puede ya. También a veces tiene que huir de repente. No es fácil. No, cuando se recupere un poquito se van a volver a juntar. Sí, hombre. Bueno, el mismo tema, saludar a todos los suscriptores que nos miran, lindo. Sí, sí. La gente está muy alegre por sus videos, la sí, gente gusta que usted sí, cante, claro, cuente sí, chistes. Sí. Quedaron encantados con el video que hicimos usted, el macizo y la prima. Sí, la prima no, la siguiendo bien. Sí, les han gustado los videos. ¿Para qué no? De mi parte, saludar a todos los suscriptores que los apoyan. Y sí, me siento muy, muy alegre pues por ese apoyo de la gente. Y la gente habla en bien, ¿me entiendes? Y eso es lo que a uno lo motiva bastante, pues. ¿Lo han llamado? Sí, me han llamado personas, sí. ¿De dónde? De Estados Unidos hasta de España. No cantidades, pero sí me han llamado varias personas. ¿Qué le dicen los suscriptores? No, que les gusta cómo me expreso y todo. Y que les gusta, pues, que soy buen personaje. Y que, no, hombre, que Yelby descubre buenas personas, buenos personajes. Y sí, me siento bien. Algunas personas también han ofrecido ayuda. Hasta la vez no me han dado, pero sí me han ofrecido. Porque yo pedir tampoco pido. A ellos, de gusto de ellos, me han ofrecido. Que cualquier momento me van a dar ayuda, va, y ellos me han ofrecido, va, y hasta la vez no me han dado, va, porque hay que ser claro, pero sí me han ofrecido algunas personas, y entonces, ahí les agradezco mucho a la gente, y a usted también, porque es con el que de repente ando yo, y entonces también le agradezco ahí, y a toda la gente que me ha apoyado. Sí, a ver qué día, pues lo hago bajar a Tocoa, porque la gente quiere ver un video de usted y Mauta, dicen, quieren ver, tal vez Marco no se mete a rollo. No, cualquier rato, y el viejo los ponemos de acuerdo, cualquier rato lo hacemos y eso no, a mí no me impide nada pues de que lo podamos hacer, sí, sí, no hay ningún problema por mí. Bueno, estamos con el famoso Lindo es una de las personas que pues muy agradecida en los canales, ¿verdad? Y hoy
nos da la, pues nos da su opinión sobre lo de Marito, ¿verdad? Lo que ya la gente sabe. Sí. Unos están alegres, sí. Otros están tristes por lo que está pasando con Marito. Sí. Ojalá que él, pues, sea feliz. Ojalá. Con la decisión, sí, que haya tomado. Ojalá. Porque va que eso de cuestiones del amor lindo, uno no puede meterse, va. No, es que es complicado, si no se puede meter, porque uno no le puede decir a Marito, no la vuelva a recoger o recójala, va, ahí va a ser decisión de él. Porque si él de repente, ella lo, como le digo, lo vuelve a, como Eva, como engañó a Adán, va, a la serpiente, entonces si lo vuelve a conquistar, pues, nadie puede dudarlo también, va, que lo puede volver a llevar, pues. Y es que el talón de Aquiles de uno, a veces es la mujer. Es la mujer, ¿eh? Es la mujer. Mujeres divinas, dijo aquel. Esa es la debilidad. ¿Verdad? Sí, es la debilidad, las mujeres. Sí. Decía Alejandro Fernández, mujeres, ajá, divinas, o era Vicente Fernández, ¿cómo es que decía? Vicente Fernández era, sí, mujeres divinas. Era Vicente Fernández. No existe otro camino que adorarla. ¿Mm? Y dice Vicente Fernández, mátalas. Dije que ajá, la mujer no hay que entenderla, hay que comprenderla. Hay que comprenderla, ¿sí? Sí. No, es verdad. Sí, sí, hombre. Así es la cosa, ¿sí? Sí, así es la cosa, Yelvi. Entonces, pues sí, entonces aquí, ahí estamos siempre. Y siempre para adelante. Siempre para adelante. Y sí, saludando a toda la gente, como le vuelvo a repetir, la gente que los apoya. Y hay saludos de mi parte. Les deseo lo mejor a todos. Sí. Bueno, señores, saludos a todos los que nos han visto. Que la sigan pasando bien. Saludos a todos los seguidores del, sí, canal Jerry del Cito, por eso diarios. Sí. A los suscriptores, bienvenidos. A los nuevos suscriptores, que la pasen bien, lindo. Siempre hay que hacer el bien sin mirar a quién. Sí, claro, claro que sí. Y a la gente que se toma su tiempo por ver nuestros videos también. También Unidos, hay, ¿verdad?, que se les agradece mucho por eso, también por el apoyo. Sí, claro. Sí. Se les agradece muchísimo. ¿Y tiene algún poema para las mujeres que nos miran en el canal? Poemas, casi poemas, sí, y él vi que casi poco. ¿Un chiste, sí? Ah, un chiste, sí. Cántese de última para despedirnos, por vaya. Ah, un chiste, sí. Sí, entonces, mire que una vez, Yelvi, viene un gringo, llega a una pulpería. El gringo llega a una pulpería y le gustaba una muchacha que había en la pulpería. Entonces, allí en la pulpería llegaban un montón de muchachos que les gustaba la muchacha, aquel montón de chavalos. Pero desde que empezó a llegar el gringo, ya los muchachos fueron teniendo miedo al ver aquel gringón, le tenían miedo, porque y el gringo no compraba nada en la pulpería, él no, los muchachos sí gastaban, por ver a la muchacha iban a gastar. Ya el gringo, ya ese no gastaba nada, solo le estorbaba a los muchachos, entonces le tenían miedo. Uh-huh. Le tenían miedo al gringo, entonces los muchachos estaban retirando y a la señora ya no vendía nada en la pulpería. Entonces, hija, le dice, vamos a tener que hacer una cosa, le dice. Mírale, vos, para que ese gringo no vuelva a venir aquí, le vos tirarle una bomba pesada, le dice. Uh-huh. Ah, le dijo, oh, está bien, mamá, le dice, cuando él venga yo le tiro una bomba pesada, le dice. No, y solo entró el gringo y le dice, oh, mister, le dice la muchacha, echemos bombas, le dice. Oh, le dijo el gringo, qué cosa hacer bomba, le dice. Mire, le dijo la muchacha, bomba es así, le dice. Las hojas del tamarindo se juntan con las del coco. Le dice, váyase, mister, de aquí, le dice, que yo no lo quiero, ni mi mamá tampoco, le dice. ¿Y qué dijo el gringo? Ah, viene el gringo y no era tan papo también. Le dice, oh, le dejó ser bomba. Le dice, mire, le dijo el gringo a ella. Las hojas del tamarindo se juntan con las del coco. Le dice, coma mucho lodo usted y a su mamá le da otro poco. ¡Saludos, hermano! ¡Que la pase bien! ¡Saludito, saludito!